Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes, su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es. El Evangelio Eterno. Es un gozo saludarles nuevamente y darles una cordial bienvenida a cada uno de aquellos que se han dado cita aquí en el, la hermosa localidad de Encarnación Paraguay y para aquellos que se nos unen a través de los medios de comunicación. Sean ustedes también cordialmente bienvenidos. Estamos en un lugar muy hermoso, privilegiado, y me siento emocionado de estar aquí. La última vez que estuve en Encarnación fue a principios de la década de los 1970. Así que imagínense cuántos años han pasado, pero ahora Dios nos trae de regreso a este lugar con un propósito muy especial y ya hablaremos de esto y el mensaje que dios me ha dado para compartir con ustedes. Eh, me siento también emocionado de ver tantas caras queridas. Eh, tuvimos el privilegio de estar en argentina el año pasado en un congreso en córdoba, allá en la ciudad de cosquín, con hermanos, carlos paz, villa carlos paz, eh, con hermanos de distintos lugares eh, del país también. Y ahora pues eh, me encuentro con rostros conocidos de aquella, aquel encuentro que tuvimos el año pasado, ya queridos, y por supuesto rostros nuevos de personas que estamos conociendo. Solo les quiero dar un detallecito, si me permiten, es personal, pero también me hace muy emocionado este detalle. Estando terminando una campaña evangelística. En Glendale, California, hace, ¿qué fue, Mabel? ¿Dos semanas atrás o tres semanas atrás? Una amiga nuestra me dijo, Pastor Gambetta, le tengo una noticia. Sé que usted va para Encarnación, para Paraguay. Y quiero decirle que va a tener una sorpresa allá. Bueno. Yo no me imaginaba cuál era la sorpresa. Cuando subimos al avión de Buenos Aires a Posadas, nos tocó una persona muy amable en la, en la, mismo, en la misma hilera donde estábamos sentados. Y comenzamos a hablar y esta persona, Dani, mi hijo, le pregunta este, hacia dónde va. Le dice, bueno, voy a posadas, pero voy a encarnación. Ah, nosotros también vamos a encarnación. Y eh, esta persona dice, eh, ¿y a qué van allá? Y Dani le dice, a un evento religioso. Ah, yo también voy a un evento religioso. Bueno, pues esa persona está con nosotros aquí. Y la sorpresa es que no nos conocíamos personalmente, pero es una prima hermana mía, que viene desde Buenos Aires. Ella es hija de un hermano de mi papá. Algunos de ustedes pueden conocer el nombre. El apellido es Gambetta, obviamente, pero el nombre de él era mi tío León Gambetta, que por más de 30 años fue el editor. De la revista um, El Centinela en la Pacific Presa, allá en California, y sirvió en la obra del Señor por muchos años, pues la hija mayor de él es quien está con nosotros esta noche aquí. Eh, si gustas, eh, Nora, ponerte en pie un momentito, darte vuelta, que los hermanos te conozcan, es una de mis primas eh, más lindas, como digo yo aunque no nos conocíamos, pero eh, hija de un tío muy querido, él ya descansa en el Señor, pero el Señor del Cielo la trajo y permitió que nos conociéramos en el avión sin saber que veníamos en el mismo vuelo, sin saber que nos iba a tocar en el mismo asiento, son las cosas de Dios, ¿verdad? Y cuento esta experiencia, aunque es personal, porque me emociona a mí tenerla, a mi prima hermana conmigo para dejarles saber que cada uno de ustedes fueron traídos aquí en un plan especial de Dios. Estas cosas que suceden no son casualidades, no suceden al azar. Es Dios quien guía los pasos de sus hijos. Es Dios quien nos indica el camino y cada uno de ustedes que están aquí en esta hora, Aún los que vienen llegando en este momento, cada uno de ustedes son traídos por el Espíritu Santo de Dios. Él es el que endereza nuestro camino, el que guía nuestros pasos. Es más, el Señor Jesús declaró estas palabras y están registradas en el Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Dice así. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no lo trajere. No venimos por nosotros mismos. Es Dios quien nos trae. Es su Espíritu Santo el que nos guía, el que nos redarguye. El apóstol San Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 2 y en el versículo 4 dice, ¿acaso ignoráis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y su longanimidad? ¿Acaso ignoráis que es su benignidad la que te guía al arrepentimiento? Es Dios quien nos guía. Él es el que nos dirige para que tomemos las decisiones correctas en nuestra vida siempre que estemos en armonía con Él, que estemos buscando de Él. Y las mismas palabras del Señor Jesús traen una promesa también para nosotros en esta hora. Dice San Juan en el capítulo 7. Y en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Ahí está el requisito. Ahí está lo que se requiere de nosotros. El querer de todo corazón hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aplico esas palabras humildemente a este servidor, aunque las dijo el Señor Jesús. Pero aún las palabras del Señor Jesús estaban siendo puestas en tela de juicio por muchos de los así llamados del pueblo escogido de Dios, los mismos dirigentes. De la organización de la nación judía ponían en tela de juicio las palabras del señor jesús y lo increpaban y él dijo el que quiera hacer la voluntad de dios conocerá sabrá si la doctrina viene de dios o si el que habla habla por su propia cuenta y los, lo mismo le digo a ustedes si ustedes vinieron con el deseo de conocer la voluntad de Dios, si eso es lo que los mueve, algunos a venir de tan lejos, pero si vinieron buscando conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo dará testimonio a su Espíritu, si esto es de Dios o no. Y Él nos convencerá, porque esa es la obra del Espíritu. No es del orador. El orador no puede convencer a nadie. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Y es Dios quien mueve los corazones. Es la obra del Espíritu Santo el tocar los corazones, el convencer y el llevarnos a tomar decisiones. Nosotros simplemente compartimos, predicamos y Dios hace el resto. Un versículo más, y esto es mi introducción, ¿verdad? Para entrar entonces en el tema que nos concierne. Un versículo más nos dice que es el mismo Señor el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que anhela nuestra salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3. Primera de Timoteo, 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean qué? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A veces pensamos que somos nosotros los que buscamos a Dios. Pero es al revés. Es Dios quien nos busca a nosotros. Es Dios quien nos atrae. Es Dios que con ese gran imán poderoso que es Cristo Jesús, nos atrae. Ya el Señor Jesús lo dijo en San Juan en el capítulo 12 y en el versículo 32. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es la cruz de Cristo. Es el que hay, Él haya sido levantado de la tierra, colgado en un madero. Es su muerte en la cruz lo que atrae nuestro corazón. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo? Entonces Él dice, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Él es el gran... Imán que nos atrae y si nosotros no resistimos su atracción, si no endurecemos nuestro corazón, él nos va a traer al camino de la salvación. Y efectivamente a veces nosotros decimos y hasta hablamos de esta manera entre nosotros, eh, ¿cuánto cuánto haces que conoces al Señor? Ah, tengo tantos años de conocer al Señor. La expresión está mal usada. Es equivocada. Nosotros no fuimos los que conocimos al Señor. El apóstol escribiendo en Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, nos dice en el versículo ocho y nueve ciertamente en otro tiempo no conociendo a dios servíais a los que por naturaleza no son dioses mas ahora dice pablo conociendo a dios y luego él mismo se corrige o más bien dice él Siendo conocidos por Dios. Así que no somos nosotros los que conocemos a Dios, más bien es Dios quien nos buscó, es Dios quien extendió su mano, que hizo provisión para que tú y yo podamos estar entre los llamados, elegidos y fieles. Ahora les digo, Dios tiene un plan y. Yo no soy de los que esconde el propósito. Se los voy a decir de frente. No me gusta ni dar falsas expectativas ni tampoco encubrir el propósito por el cual Dios me trajo. Puede ser que a algunos no les guste, pero yo tengo que ser franco. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. La versión antigua decía, le plugo a Dios, salvar a los que han de creer por la locura de la predicación. Y verdaderamente es una locura que vengamos de tan lejos a un lugar que quizás no sea el más aus, ¿cómo se dice? Auspiciador, el más agradable, con frío. Y sin embargo, y, y, y para aquellos que me ven en otros países, quiero decirles que Paraguay es un país tropical. De verdad, cuando venimos al Paraguay pensamos en calor. Nuestra familia no nos trajimos ni ropa de invierno, nada. Porque dijimos, aquí va a estar haciendo calor como siempre, ¿verdad? Y sin embargo nos tocó estos días frescos. No nos quejamos. Qué bonito, ¿verdad? Pero está siendo fresquito, ¿verdad? Y aquí estamos en un lugar hermoso para aquellos que quizás pues, no pueden ver el entorno en que estamos, pero estamos junto al río, al gran río, uno de los brazos del río Paraná. Está aquí al lado, lo podemos ver desde aquí. Y estamos en un parque, en un parque al aire libre tenemos un techo arriba porque en este momento está lloviendo tenemos un techo arriba pero no no tenemos paredes alrededor está abierto la brisa entra está fresco algunos hasta están arropados y los que no trajeron ropa de invierno porque veníamos a un lugar cálido pues tienen hasta cobijas por encima verdad pero muy felices de estar aquí y dios nos trajo porque le plugo a dios le agradó a Dios salvar a los que han de creer por la locura de la predicación. Y verdaderamente es una locura. La gente dice, pero ¿quién se hace un viaje de tantos kilómetros como veo que algunos que acaban de llegar vienen de Presidente Roca? ¿Cuántos kilómetros, hermanos? ¿Cuántos? 2.300 kilómetros manejando vinieron o en avión, manejando en avión. Eh, no, yo sé que no es el avión. <laughs> manejando por la carretera para venir. ¿No les parece es una locura para venir a escuchar una predicación? Ah, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Me trajo a mi primita, ¿eh? que vino desde Buenos Aires para escuchar la predicación. ¿No se dan cuenta ustedes de que Dios tiene un propósito? Y dentro de ese propósito de Dios están cada uno de ustedes. Y estoy yo también, porque el Señor me trajo, creo que soy el que vengo de más lejos. Salimos antes de ayer, a las 10 de la mañana de la casa, y llegamos aquí a este lugar sin parar, porque no dormimos, ni fuimos a ningún hotel, ni a ninguna parte, sin parar el viaje. Llegamos aquí a las 11 de la noche del día siguiente de ayer, es decir, más de 24 horas viajando para llegar aquí. Y qué felices de estar aquí, porque Dios tenía un plan. Y en ese plan de Dios, ustedes son parte del plan y nosotros ocupamos una pequeña porción del plan de Dios. Y se los digo, como les dije de entrada, yo no puedo convencer a nadie, es Dios quien lo va a hacer. Si tú eres de aquellos que el Señor ha escogido para salvación. Él va a traer convicción. Los predicadores somos solamente herramientas. Es como que yo dijera: ¿Ven este púlpito de madera roja tan bonita? Que yo dijera al ver este púlpito: ¡Wow, qué, qué, qué hermoso! ¡Qué hermoso púlpito! Tiene que haber sido un serrucho muy bueno el que lo hizo. ¿eh? Tiene, tiene que haber sido, wow, qué herramientas para hacer este púlpito. ¿Qué herramientas? Es el carpintero que lo hizo, ¿no? Y de igual manera, los predicadores somos el martillo en las manos de Dios. Y algunos martillamos fuerte. ¿eh? Otros somos el serrucho, otros somos el formón en las manos de Dios. Y Él va haciendo la obra en nuestros corazones. Pero no hay gloria para la herramienta. Toda la gloria es para el carpintero divino. Él es el que merece la gloria. Por eso Cristo dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Y es mi propósito levantar a Cristo levantar y exaltar a mi Señor y Salvador, que Él sea entronizado, que Él sea elevado ante nuestros ojos. Y para que Él sea elevado, pues yo me tengo que esconder. Porque cuanto más me se esconde el ser humano, más se exalta a Cristo. Así que yo me escondo detrás de esa roca que es más grande que yo. Y espero que ustedes... No vean el instrumento humano, sino que vean el mensaje que es acerca de aquel que me envió. Mi último versículo de la introducción. Ya les dije que les había dado uno el último antes, pero estamos en la introducción todavía. ¿eh? Pero ya vamos a entrar en el tema. ¿verdad? Eh, verdaderamente... Dios es quien obra todo en nosotros. Es más, ya no les voy a dar ese versículo, vamos al tema de una vez. Vamos al tema. El título de estos días que vamos a pasar juntos es un, una frase tomada del Evangelio según San Marcos en el capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Dice el versículo 15, 14, vamos a leer primero para tomar el contexto. Después que Juan, este es Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, y aquí está nuestra frase, el tiempo, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio otra vez palabras de Jesús el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es mi propósito. Predicar el reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios, y decirles que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Así como dijo el pastor Alarcón al hacer la introducción, el reino de Dios se ha acercado al Paraguay. No soy yo el reino de Dios, pero vengo a anunciarles el reino de Dios. Dios me trajo de muy lejos con ese propósito y quiero ser fiel al propósito para el cual Dios me mandó hasta aquí. El tiempo se ha cumplido, dice el versículo. ¿Qué tiempo se había cumplido? Estas son palabras de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué fue? Lo que se cumplió, qué fecha, qué tiempo se cumplió cuando Jesús hizo este anuncio. Porque si dice el tiempo se ha cumplido, querrá decir simplemente, bueno, llegó el momento en que esto tenía que suceder, así por casualidad. No me parece que la expresión que dice el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado o sea una casualidad qué tiempo se cumplió cuando Jesús hizo este anuncio había alguna profecía de la Biblia que hallaba su cumplimiento en ese momento sí o no nadie sabe a ver quiero escucharlo o oh, tienen tanto frío que no pueden hablar Ok, la primera promesa de redención desde que el hombre cayó en el pecado era que el descendiente, un descendiente de la mujer, se iba a levantar para aplastar la cabeza de la serpiente, y ese descendiente era Cristo. Así que ese tiempo había llegado, sí. ¿Habría alguna otra profecía que se cumplió con la declaración de Cristo? ¿Cuánto? Ah, qué interesante. Qué interesante. Había una profecía de tiempo. Cuando digo una profecía de tiempo, había una fecha que Dios había establecido cientos de años antes. Siglos antes a través del profeta Daniel, Dios había dado una profecía de tiempo exacto. Y esa profecía de tiempo exacto acababa de cumplirse delante de ellos. Juan el Bautista dice, acababa de ser encarcelado. Pero justo antes de que lo encarcelen, casi lo último que él hizo, fue bautizar a Cristo en el río Jordán y anunciar que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo encontramos en los versículos anteriores. Capítulo 1 de San Marcos, nuevamente. Dice y predicaba, esto es Juan el Bautista, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Por cierto, el, el día de hoy frío y la lluvia me recuerda el día que estuvimos el año pasado en el río Jordán. Eh, Fui con un grupo de hermanos, uh, fue Dani también conmigo, estuvimos filmando allá en, el, en, en Israel, y una de las primeras paradas que hicimos fue en el Jordán. Y visitamos el lugar donde fue el bautismo de Jesús. Pero decidimos... Venía un grupo de hermanos que quería bautizarse en el río Jordán. Y dijimos, no, vamos a regresar al final de nuestro viaje por Israel. Vamos a regresar, vamos a pasar aquí cerquita por esta misma carretera porque vamos a ir hacia el sur, hacia Masada, hacia el Mar Muerto. Mejor damos todo el recorrido por Galilea primero al norte. Y después de regreso tenemos los bautismos, porque queríamos seguir el itinerario más o menos de la vida de Cristo, los lugares donde él había estado. Entonces comenzamos por el lugar del bautismo de él, que fue su inicio del ministerio, y luego fuimos hacia el norte y fuimos dando toda la vuelta recorriendo los lugares que Jesús uh, recorrió en su propio ministerio, ¿verdad? Pero dejamos los bautismos hacia el final, pensando que hacia el final pues eh, iba a estar un poquito más cálido porque estaba haciendo frío ese día y los bautismos pues son en el río. Pues calculamos mal. Mientras estábamos en el norte, en Galilea, llegamos hasta la frontera con el Líbano y desde allí podíamos ver el Monte Hermón cubierto de nieve y ahí está el naciente del río Jordán, nace al pie del monte Hermón y luego va descendiendo hasta llegar a la parte más baja del planeta Tierra, desemboca en el Mar Muerto, que es el pozo más hondo de la Tierra, 430 metros debajo del nivel del mar. Es un pozo. Eh, pero mientras estábamos allá en el norte, estaba nevando en el monte Hermón. Y esa es la vertiente de donde sale el río Jordán. Bueno, después de dar nuestras dos semanas de recorrido, regresamos ya casi al final y el río Jordán estaba desbordado, lleno de agua. Hay un lugar donde lo han preparado para que los... Va mucha gente a bautizarse allí, en ese lugar donde Jesús fue bautizado y este en verdad pues han preparado algo así verdad de madera como un como una bajada al río hay una plataforma grande tienen un techito y la gente se puede sentar allí los que van a, a presenciar los bautismos y entonces las personas bajan por escalinatas de madera, eh, tiene una baranda donde se van agarrando, porque a veces va gente mayor que se quiere bautizar en el Jordán, y entonces se baja y las escalinatas, que son como unas 10 o 12, van bajando hasta llegar a las márgenes. Y todavía le hicieron una barandita en el río por dentro para que la persona que baja pues se pueda agarrar también después del bautismo y salir. Pues cuando llegamos nosotros a los bautismos, toda la escalinata estaba inundada hasta arriba, hasta la plataforma. Ya no había margen del Jordán, la margen llegaba hasta, lo único que no estaba inundado era la plataforma de arriba, pero el primer escalón de ahí para abajo y el río estaba crecido completamente, crecido. Yo tenía que bautizar y yo fui el primero en entrar. El agua estaba congelada, venía bajando de allá del monte Hermón. Y a pesar de que recorrió todo el camino, y no solamente eso, había nevado ahí alrededor de donde estaba el Jordán, algo insólito, porque esa es la parte honda donde ya el Jordán está casi en la desembocadura del Mar Muerto, ya está muy bajo, 200 metros bajo el nivel del mar. Y es zona tropical, igual que aquí en el Paraguay. Ahí están las palmeras, todo alrededor, es una zona totalmente tropical. Y sin embargo, pues había nevado, Jericó estaba con nieve. Y Jericó es uno de los lugares más cálidos del planeta Tierra. Llega hasta 45 grados de temperatura y estaba con nieve algo increíble bueno fue muy bonita la experiencia pero bajamos yo casi me congelo porque aunque yo no me tuve que sumergir entero en el agua sino hasta la cintura pero estuve varios minutos bautizando a toda la gente y estaba todo nublado con frío y el agua congelada pero la gente estaba feliz cuando salía salía sonriente del agua y saben con, con, con el último bautismo ah, terminábamos el bautismo y el cielo se abrió yo estaba en el agua todavía no había salido estaba subiendo a la última persona y el cielo se abrió. Y un rayo de sol bajó, pero directamente donde estaba yo parado bautizando. Todo lo demás estaba negro alrededor, pero ese rayo de luz iluminó justamente el lugar del bautismo. Y de pronto una persona que estaba allí dice, miren, miren. Y todo, toda la gente se dio vuelta y una paloma blanca vino. Y bajó y se posó allí al lado de donde nosotros estábamos. Yo no digo que era el Espíritu Santo, era una paloma, pero fue tan, tan especial ese momento, ver la luz del cielo bajar y ver esa palomita blanca que vino y se posó. Y me recordó el bautismo del Señor Jesús y a todos los que estábamos allí. Y estaba haciendo frío como aquí estaba lloviendo y paró la lluvia para los bautismos. Fue algo muy hermoso. Bueno, Jesús, cuando subió del agua, dice que una paloma descendió, se posó sobre él. Y la voz del cielo dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El momento del bautismo de Jesús estaba profetizado. 600 años antes que él naciera, en la profecía de las 70 semanas que dio el profeta Daniel. Y él había señalado la fecha exacta de su bautismo. Siete semanas de años, porque es una profecía de semanas de años para reconstruir Jerusalén y 69 semanas. Eso para los que quieren anotarlos está en Daniel, en el capítulo 9, y está, eh, no, no es mi propósito estudiar esta profecía hoy, sino solamente señalar qué fue lo que se cumplió cuando Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, 70. Semanas están señaladas. Sabe, pues, y entiende Daniel 9:25 que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Siete semanas para reedificar la plaza y el muro de Jerusalén. Semanas de años, son 49 años. Y luego 62 semanas más, siete más 62 son 69 semanas. Y cuando uno saca la, el cómputo, te da exacto. Exactamente el año en que Jesús fue bautizado. Y la profecía decía hasta el Mesías. Y la palabra Mesías en el idioma hebreo es Meshiach. Y Meshiach viene de Meshach, que quiere decir ungir. Hasta que sea ungido el Mesías. Y Jesús fue ungido justo a través de su bautismo por el Espíritu Santo. Lo podemos leer en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dice el versículo 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así que el ungimiento de Jesús fue a través del Espíritu Santo en su bautismo, el bautismo de Juan. Dios ungió a Jesús de Nazaret, lo apartó para su misión profética, su misión mesiánica. Y ahí comenzó la semana número 70, la última. Terminaron las 69, Cristo es bautizado, pero queda una semana de las 70 que había. Y, y se dice lo que iba a venir también. Allí mismo, en Daniel, en el capítulo 9, de vuelta allá, la profecía que estábamos leyendo dice: Y después de estar cumplidas las 62 semanas, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Wow, la misma profecía que señalaba que él iba a ser ungido por el Espíritu Santo. También dice que después se le iba a quitar la vida. ¿Y cuándo iba a hacer eso? Versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Desde que entró el pecado, como dijo el hermano, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios instituyó el sacrificio de animalitos para prefigurar el gran plan de salvación por el cual el hombre podía ser perdonado y limpiado de su pecado. Y no era por los animalitos, esos eran un símbolo, pero allá en el jardín del Edén, ustedes recuerdan que Adán y Eva después, que pecaron, que desobedecieron la palabra de Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. No me pierdan, Daniel, que ahora regresamos otra vez a la profecía, pero vamos por un momentito a Génesis, en el capítulo 3. Génesis, capítulo 3, para unir esta gran profecía, ¿verdad? Dice que Dios les había dicho en el capítulo 2 ya que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, eso está en Génesis capítulo 2 y versículo 16, Jehová mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el capítulo 3 está la historia de cómo... Eva fue la primera que comió y le dio también a su marido y él comió como ella. Eso está en el versículo 6 del capítulo 3. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para sí se hicieron cobertura delantales la desnudez era el símbolo del pecado y ellos buscaron de cubrirse su desnudez cosiéndose hojas de higuera para colocarlas sobre su desnudez pero entonces dios los llama a comparecer. Y le dice primero a Eva: Eva, ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que yo te mandé? Que no comieses. Y Eva dice: La serpiente me engañó y yo comí. Y ahí fue donde viene la promesa. Jehová le dice a la serpiente: Maldita serás. Te arrastrarás y comerás polvo los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la, mujer de la, la, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, le dijo a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Esa era la primera promesa de redención, que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza. De la serpiente o sea que eventualmente la serpiente iba a ser vencida y destruida satanás pero miren lo que dice en el versículo 21 y jehová dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió túnicas de piel Adán y Eva estaban acusados de alta traición, de desobediencia al gobierno de Dios, y la paga del pecado es qué? Muerte. ¿Por qué no murieron ese mismo día? Si Dios había dicho el día que comieres ciertamente morirás, ¿por qué no ejecutó Dios la sentencia ese mismo día? ¿Por qué? Bueno, la sentencia se ejecutó en un animalito inocente que tuvo que morir por el pecado de ellos. Y dice que Dios tomó las pieles, está en plural, pieles de los animalitos, y cubrió su desnudez. Eso es un símbolo de cómo el Cordero de Dios que vendría cubriría nuestro pecado con su vida de perfecta obediencia la entregaría a pago de nuestros pecados para que tú y yo quedáramos libres del pecado. Eso está en el mismo libro de Génesis. Entonces, Jesús vino a cumplir esa profecía y la profecía de Daniel en el capítulo 9, que iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Es decir, lo que se había instituido en el mismo jardín del Edén cuando entró el pecado, ahora iba a caducar, iba a terminar, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque la verdadera ofrenda de Dios, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, iba a expirar a la mitad de la semana. Esa es una semana de años también. Y la mitad de la semana son tres años y medio. No es casualidad que el ministerio de Cristo duró tres años y medio. ¿Cuándo murió Jesús? saben la fecha. Sí, murió en el año 31. ¿Qué fecha? El 14 del mes primero del calendario hebreo era la fiesta de la Pascua y él murió exactamente en el día en que se sacrificaba el cordero pascual, pero no solo en el día, sino en la misma hora que se sacrificaba el Cordero Pascual, a las tres de la tarde se mataba el Cordero, y a esa misma hora, Cristo, clavado, levantado entre cielo y tierra, dio su último grito, consumado es, y expiró. Exactamente, nos dice el evangelista de Mateo que era las. Tres de la tarde y San Juan nos dice que era el día de la Pascua. Por mil quinientos años el pueblo de Israel estuvo matando el cordero el 14 de Nisan, sin saber que estaban prefigurando la muerte del Hijo de Dios. En ese mismo día le fue tomada su vida. Ahora, si nosotros contamos tres años y medio, del 14 de Nissan hacia atrás, nos da la fecha del bautismo de Cristo, porque son a la mitad de la semana, Él muere, se le quita la vida al Mesías. Si es una semana de años, son siete, la mitad son tres años y medio. Cristo murió en la fiesta de la Pascua, en una fiesta. Porque el calendario profético de Dios está en las fiestas del santuario. Ahí se nos da la fecha. La profecía de Daniel nos daba el año, pero el día y el mes y hasta la hora nos la da la fiesta de la Pascua. Si contamos de la, pie, la fiesta de la Pascua, tres años y medio hacia atrás, nos va a dar la fecha del nacimiento, perdón, del Bautismo de Cristo. ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue? Sí, en el año 27, exactamente. ¿En qué mes? Es fácil sacarlo. No, sí, de verdad, porque si son tres años y medio de la Pascua y la Pascua que hay en el mes de abril, cuenten hacia atrás, tres años y medio, ¿en qué mes fue bautizado Cristo? A ver. Los que son buenos rápidos para sacar cuentas. Desde abril del año 31, al abril del año 30 es un año. Al abril del año 29, son dos años. Al abril del año 28, son tres años. Y ahora contemos seis meses para atrás de abril. ¿Eh? Claro, nos lleva al mes de septiembre. Septiembre, del año 27. Ahora no es casualidad que la Biblia nos dé estos datos. Era el cumplimiento del tiempo señalado por Dios. Y cuando murió Jesús, ¿qué es qué día? El año ya lo sacamos, fue en el 27. No. No, no, porque son tres años así. Murió en el 14 de Nisan. Pero ¿qué día de qué mes fue bautizado? Obviamente, si murió el 14 de Nisan y contamos tres años y medio exactos hacia atrás, sí, para cumplir exacto el tiempo vendría a ser el 15. El 15, sino el 14 le añadimos un día, un día más. En el 15 exacto se cumple. ¿Y qué, pas qué, qué pasaba? No es septiembre, ojo, no exactamente, sino el 15 del séptimo mes, que se llama Tishri. Corresponde más o menos a nuestro mes de septiembre, octubre más o menos porque es un calendario lunar. No voy a entrar en esos detalles ahora, solamente les estoy mostrando que había una fecha que señalaba el bautismo de Cristo. Y esa fecha era el final de las 62 semanas, pero el decreto de restaurar Jerusalén lo dio el rey Artajerjes. En el otoño del año, en el séptimo mes. Y se cumple exactamente en el séptimo mes, las 69 semanas. Yo sé que estoy dando muchos detalles que no pueden ser tan interesantes, pero es solamente para mostrarles que todo tenía una fecha exacta señalada en el calendario de Dios. Y Cristo es bautizado en la fecha que Dios señaló, según la profecía. Pero esto va más allá todavía. Esto nos da la fecha del nacimiento de Cristo, porque cuando Cristo fue bautizado, Él se presentó para bautizarse. Al cumplir los treinta años de edad, eso lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo tres. Versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 Años. Así que Jesús fue bautizado a los 30 años y unos días más tarde comenzó su ministerio público después de ser tentado en el desierto. Ahora, la ley judía decía que el varón al cumplir los 30 años de edad tenía que presentarse en el santuario para darle servicio a Dios al cumplir los 30 años eso está en el libro de levítico en el día en que se cumple los 30 años de edad de todo primogénito ha de presentarse al servicio al santuario Jesús el día que cumplió sus 30 años se presentó para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Quiere decir que si contamos 30 años más tarde, o sea, antes, hacia atrás, nos da la fecha del nacimiento de Cristo. Porque Él cumplió los 30 años cuando fue bautizado. ¿A dónde nos lleva? Ahora sí nos lleva. En septiembre fue el nacimiento de Cristo, no fue en diciembre. Pero resulta que el mundo entero celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. No es la fecha del nacimiento de Cristo. El 25 de diciembre. Y muchos de ustedes ya lo saben. Es la fiesta del nacimiento del dios babilónico Tamuz, el dios Sol. Y tres mil años antes de que Cristo naciera, ya los babilonios estaban celebrando el 25 de diciembre como el nacimiento del dios redentor entre los babilónicos Tamuz. El nacimiento de Tamuz es en diciembre, no el de Cristo. Y usted dice, ay, qué casualidad que nacieron en el mismo día. No, Cristo no nació un 25 de diciembre, eso lo puso la Iglesia Católica siglos más tarde. Allá por el año 363 fue cuando se estableció el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo. Pero por la profecía nosotros podemos sacar la cuenta que Él nació en el mes de septiembre. Es más, son exactamente 1260 días. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. De la fiesta de los tabernáculos, el primer día de los tabernáculos que cae el 15 del mes séptimo, si tú cuentas el 15 del séptimo mes y le sumas tres años y medios exactos, te van a dar hasta el 14 del primer mes. 1260 días, tres años y medio. Es decir, Jesús. Fue bautizado el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y murió el día de la fiesta de la Pascua. En el calendario de Dios estaban señalados los grandes eventos del plan de redención. El nacimiento de Cristo, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, la fiesta de los tabernáculos duraba siete días y el octavo era también fiesta se guardaba como si fuera sábado leanlo en Levítico capítulo 23 Levítico 23 dice el versículo 34 habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días el primer día habrá santa convocación Ningún trabajo de siervo haréis, se guardaba como sábado. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. La fiesta de los tabernáculos duraba del 15 hasta el 21. Y tenían que morar en cabañas, en tabernáculos, recordándoles el tiempo que habían estado en su peregrinación. Siete días morará en tabernáculo, pero el octavo será santa convocación. Así que el primero de esos siete días se guardaba como sábado, pero el octavo también no se trabajaba. Le diríamos nosotros feriado, ¿verdad? Esos dos días eran sábados ceremoniales, anuales. Siete días moraban en cabañas, el octavo volvían a su casa, después de estar siete días acampando. Y ese día era una fiesta. Dice que comían porque le agradecían a Dios por la cosecha, abundante comida y fruta, y les recordaba la entrada a la tierra prometida, a Canaán porque habían vivido en tabernáculos durante todo ese tiempo en el desierto, y ahora, al octavo día de la fiesta, les recordaba la entrada a Canaán. Ese era el significado de la fiesta originalmente, pero prefiguraba algo mucho más grande que eso. Y ahora presten atención. Cristo nace el primer día de la fiesta de los tabernáculos que es sábado, feriado. ¿Eh? Los que guardan el 25 de diciembre como feriado están guardando un feriado de un dios pagano llamado Tamuz. Pero realmente el feriado Dios lo estableció para el pueblo de Israel el 15. Y por siglos antes que Cristo naciera estaba señalado esa fecha. El octavo también era sábado. ¿Y qué pasó el octavo día del nacimiento de Cristo? Fue circuncidado el niño. Fue consagrado a Dios. O sea, el nacimiento de Cristo estaba señalado en la fiesta de los tabernáculos y su consagración al Señor al octavo día estaba celebrándose por siglos antes que él naciera. En el mundo cristiano popular, católico, hoy en día el 25 es nacimiento y entonces ocho días más tarde que cae primero de enero es la fiesta de la circuncisión. Primero de enero, pero es una fiesta pagana, el primer día del año, los paganos la celebraban, pero eso se impuso sobre el calendario cristiano, las fiestas paganas. Ahora, ese no es mi tema. Lo que estoy mostrando es que había un tiempo señalado para todo. Y aún para el nacimiento de Cristo, para su bautismo, para su muerte, para su resurrección, para todos los grandes eventos de salvación, había un tiempo señalado. Cuando Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Se refería a ese tiempo profético que acababa de cumplirse a través de su bautismo. El tiempo se ha cumplido. Es más, para el nacimiento de Cristo había un tiempo señalado. Vayan a Galatas 4.4. Galatas 4.4. Dice así. Y llegado el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en el plan de Dios había una fecha establecida, había una fecha señalada cuando él iba a enviar a su hijo al mundo. Cristo no nació porque sí cuando fue. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. La fecha del nacimiento de Cristo estaba señalada en la profecía. La fecha de su bautismo estaba señalada en la profecía. La fecha de su muerte estaba señalada en la profecía. Y también su resurrección y también su entronación en el cielo. Y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, todo estaba señalado en la profecía y se cumplió exactamente como Dios lo había planeado. Para algunos de ustedes puede ser nueva la idea de que el 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo. Lo acabo de demostrar bíblicamente por la profecía cuando Cristo nació. Pero hay muchas maneras de demostrarlo. No lo voy a hacer en esta noche, pero podría ir, por ejemplo, a la historia de Juan el Bautista, porque la Biblia nos da la fecha y dice que Juan el Bautista era seis meses de edad mayor que Jesús, porque cuando María vino a la casa de Elizabeth, cuando ella concibió fue a visitar a su prima elizabeth y dice que cuando el ángel le dijo a ella que iba a concebir en su vientre era el sexto mes lo pueden leer está en el libro de lucas en el capítulo 1 dice respondiendo el ángel le dijo versículo 35 lucas 135 porque maría le había dicho cómo voy a salir embarazada si no conozco varón y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, era el sexto mes de embarazo de Elizabeth. Quiere decir que Juan el Bautista tenía seis meses más que Jesús. Ahora, si encontramos la fecha de el nacimiento de Juan el Bautista, encontramos, le sumamos seis meses más y tenemos la fecha del nacimiento de Jesús. Y eso lo podemos sacar por la Biblia, porque la Biblia nos da la información para saber la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. Y lo podemos sacar. Bueno, no lo voy a hacer ahora, solamente les estoy diciendo que esa es otra manera. Y te llega exactamente a la misma fecha, al 15 del séptimo mes para el nacimiento de Cristo. Y eso nos dice que Juan el Bautista nació alrededor del 15 del primer mes también señalado su nacimiento por una fiesta del santuario. Sí, en abril, exactamente, de abril a septiembre. Y son exactos, son seis meses. Pero la fecha de Juan el Bautista la sacamos por el libro de Lucas y por la orden de sacerdocio, porque nos dice que el Padre estaba sirviendo eh, según la orden que a él le tocó. Toda esa información está. Les voy a dar otra manera de llegar a la fecha del nacimiento de Jesús. Por supuesto, para el que vive en Israel, es obvio que no pudo haber nacido Jesús el 25 de diciembre. Yo ya les conté que cuando fuimos allá y ya estábamos a fin de febrero, era la primera semana de marzo, todavía estaba nevando el año pasado. Pero en diciembre hay unas nevadas tremendas. Es eh, solamente para que tengan una idea: la latitud de Belén está a la misma latitud que Chicago en los Estados Unidos. Vayan a Chicago un mes de diciembre a ver qué se van a encontrar. Todo cubierto de nieve, y Belén es exactamente igual. Está todo lleno de hielo y nieve en Belén en diciembre. Entonces, ¿cómo María iba a envolver? Miren lo que dice ahí mismo en Lucas, en el capítulo 2, dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo la Virgen va a envolver a su niño en pañalcitos en pleno diciembre con frío? Si ustedes se andan cubriendo con sacos y con cobijas aquí, ahora imagínense con nieve y con hielo y envolver al niño en un pañal. Imposible, imposible. Y en un pesebre, ¿qué es un pesebre? Un pesebre es donde se ponen los animales para que no estén a la intemperie de la nieve, les ponen una choza. Y eso me lleva a una tercera manera de demostrar la fecha del nacimiento de Jesús. Yo les dije a ustedes que Cristo nació según la fecha que sacamos, el 15 del séptimo mes que sería el primer día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebra del 15 por 7 días en tabernáculos en cabañas y el octavo es también celebración. Ahora, ¿cómo se dice tabernáculos o cabañas el nombre de esa fiesta en el idioma hebreo? Sukkot. Esa es la famosa fiesta de los tabernáculos. Así como el día de expiación se dice en hebreo Yom Kippur, así tabernáculo se dice Sukkot en hebreo. La primera vez que aparece la palabra Sukkot la encontramos en el libro de Génesis. Y ahí nos da el significado de la palabra. Dice Génesis capítulo 33 versículo 17. Es la primera vez que aparece esa palabra en la Biblia. Mucho antes de que Dios estableciera la fiesta de los tabernáculos, dice, "Y Jacob fue a su cot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por eso llamó el nombre de aquel lugar, Sukkot, porque Sukkot quiere decir cabañas, tabernáculos. El plural es Sukkot. En hebreo, la terminación femenina plural es OT, Sukkot. El femenino singular es A, igual que en español. Así que cabaña, una sola, se dice Sukkot. Su -ka, cabaña. Su la terminación ote, es plural femenino. Cabañas, su -kot. Femenino, singular, su -ka. ¿Y qué quiere decir su -ka? Cabaña para el ganado. Una cabaña es su -ka. Cabañas para el ganado es su -kot. ¿Cómo se dice? Pesebre en hebreo, suca Cabañas para el ganado, sucot. ¿Están viendo ahora la relación? Jesús nace un día de las cabañas. Y nace en una cabaña. No son casualidades. Son cosas hermosas que a simple vista no las vemos, pero cuando estudiamos un poquito más profundo, afloran. Vean, vean qué interesante la señal que dieron los ángeles a los pastores cuando se le aparecieron en el campo de Belén. El versículo 7 de Lucas 2, que ya leímos, decía, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar? Porque toda la gente venía de todas partes. Nosotros decimos por el empadronamiento. Era la fiesta de las cabañas. Y por eso no había lugar. Había pastores, versículo 8, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Aquí está la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Y acostado en un sucot. En un pesebre. El nacimiento de Cristo está marcado por un pesebre y la fecha se llama sucot. Cabaña. Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 1. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En hebreo, cabaña o pesebre se dice suca. En griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, cabaña se dice esquena, esquena, una carpa, esquena, cabaña. Y el verbo que viene de cabaña es skenao. Skenao quiere decir habitar en cabaña. Y de ahí viene el verbo habitar, porque en aquella época la gente vivía en tiendas de campaña, eran peregrinos como Abraham y su familia, todo lo demás. Y de ahí salió el verbo habitar. El verbo habitar, tanto en hebreo como en griego, quiere decir morar en cabañas. ¿Okay? y aquel verbo se hizo carne y y el verbo dice es kenao, en griego y puso su cabaña para habitar con nosotros el que era el Dios del cielo vino a nacer en un pesebre en medio de nosotros y a habitar con nosotros cuando en la fiesta de cabaña nada más lógico Usted dice, pero ¿y por qué es importante esto? Es importante porque en el plan de Dios todo tiene una fecha señalada. Y cuando llega el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su hijo a nacer según él lo profetizó, según él lo señaló con siglos de anticipación. Dios tiene un calendario, él tiene un reloj profético. Y cuando llega la fecha de ese calendario y llega la hora, sucede lo que está profetizado. Porque los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Es decir, el reloj ni se atrasa ni se adelanta. Exactamente. Según Dios lo ha dispuesto y lo ha profetizado, se cumple. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces trataron de echarle mano a Jesús para matarlo? ¿Y qué dice la Biblia? Pero no pudieron echarle mano porque aún no había llegado su hora. Había una hora para eso. Ese es el Dios increíble que nosotros tenemos, que Él lo sabe todo de antemano y nos lo deja saber tal como va a ser en la fecha exacta está señalada. Y esto es un poquito que les estoy mostrando. ¿Ustedes saben cuántas profecías de tiempo exacto hay en la Biblia? ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue la primera profecía de tiempo exacto? A ver. La primera profecía donde Dios dijo va a suceder tal cosa y sucedió exacto como Él lo dijo. ¿Cuál fue? Sí, hermana. Claro que sí. El diluvio. Dios había dicho... No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Y cuando se cumplieron exactamente los 120 años, vino el diluvio. Había otra profecía en relación con el diluvio. Esa no es tan aparente como esta otra, porque esa sí está mencionada la fecha, pero había otra profecía. El papá de Noé se llamó Lamec, pero el abuelo de Noé, es decir, el papá de Lamec, se llamó Matusalén. Ajá, tan viejo como Matusalén, y no es por nada que lo dicen, es el hombre que más años vivió. 969 años vivió Matusalén. El papá de Matusalén se llamaba Enoc el profeta Enoch. Y como era profeta y estaba en estrecha relación con Dios, Dios le reveló el nombre que le tenía que poner a ese bebé que nació. Y le dijo, le vas a poner por nombre Methusalaim en hebreo. Met es muerte, metú es su muerte, la muerte de él. Metusalayem, su muerte traerá el juicio, porque Enoch, que era profeta, profetizó, y la Biblia dice qué fue lo que profetizó Enoch, está en el libro de Judas, Judas, justo antes de Apocalipsis, dice de estos profetizó también Enoch, Judas 14, séptimo desde Adán. Exactamente, es la séptima generación, el séptimo desde Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoch, Matusalem, Lamec y Noé, son las diez generaciones. Enoch es el séptimo desde Adán. De estos profetizó también Enoch séptimo desde Adán, diciendo, he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer... Juicio contra todos y dejar convictos a todos los hombres de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa es la profecía de no. Dios va a hacer juicio sobre toda esa gente mala, impía, corrupta, de todas las cosas malas que han hecho. Claro, esta profecía tiene un doble cumplimiento. Se cumplió con el diluvio, pero también se va a cumplir cuando Dios haga juicio sobre esta tierra y venga con sus decenas de millones, de millares de ángeles a hacer juicio sobre los habitantes de esta tierra. Pero ya hubo un juicio y ese juicio se llamó el diluvio. Y solo se salvaron ocho, ¿eh? Solo ocho. Entonces, lo impresionante de esto. Es que Dios le revela a Enoch y le dice: ponle por nombre Matusalem, su, nom su muerte traerá el juicio. Y el día que Matusalem murió, a los 969 años de edad, fue la señal para Noé y su familia de entrar en el arca. Y Dios cerró la puerta. Enterraron al abuelo. Y al día siguiente, Noé y su familia entraron al arca y Dios cerró la puerta. Exactamente como Dios lo había dicho. Todo tiene un propósito, un plan y todo sucede exactamente como Dios lo tiene señalado. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Dios tiene una fecha para la venida de Cristo, sí o no? ¿Están seguros, ¿Mm? pero pero hay fecha para la venida de Cristo. Ajá, bueno, escuchen lo que dijo Jesús. El día y la hora que nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es como dice el hermano, él lo sabe, nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos ni podemos andar poniendo fecha para el día y la hora de la venida del Señor. Pero si sí hay una fecha, o no hay, porque si dice el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre, quiere decir que el Padre sí sabe el día y la hora, y Dios lo tiene establecido. Y una cosa les digo, aunque nosotros no sepamos, hoy, hoy. Estamos un día más cerca de esa fecha. Y mañana cuando tú vengas aquí vas a estar un día menos para llegar a esa fecha. Y la fecha se acerca y el Señor dejó una cantidad de señales que nos dicen no la fecha, pero que está muy cerca, que está a las mismas puertas, porque el mismo versículo ese que dice que el día y la hora nadie lo sabe, nos da un montón de señales. Está en Mateo capítulo 24 y miren lo que dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, cuando vean todas estas cosas, dice Jesús, todas estas cosas se refiere a todas las señales que él mencionó, sabed que está cerca las mismas puertas. Aunque no sabemos el día y la hora, podemos saber su cercanía, su inminencia. Yo vengo de tan lejos, y ustedes también, muchos vinieron de lejos, porque Dios me dio un mensaje para encarnación. El reino de los cielos se ha acercado. Entienden lo que eso quiere decir. No es solamente de que el mensaje de la salvación llegue a ti, eso es importante, pero mi mensaje es la fecha que Dios tiene señalada para la venida de Cristo a esta tierra está muy cerca, está a las mismas puertas y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca tú dices pastor pero cómo tú puedes poner fecha y decir que esta es la generación que va a venir Cristo yo no lo digo estoy leyendo lo que dice aquí cuando veáis todas estas cosas y podríamos leer todas las cosas no lo voy a hacer esta noche pero podríamos leer cuáles son todas esas cosas que él dijo habrá guerras rumores de guerras habrá hambres habrá terremotos habrá desastre de todo tipo. Tsunamis, eso es una de las cosas que Jesús mencionó. Las olas y la gente espantada de ver lo que está sucediendo. Y esas son unas poquitas, ¿saben cuántas señales Jesús dejó? 52 señales y todas se están cumpliendo simultáneamente. Y él dijo, no pasará esta generación hasta que todo acontezca cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasan. es decir la generación que vea el cumplimiento de esas señales es la generación que va a ver la venida del Señor cielo y tierra pasarán pero sus palabras no pasarán y si todo lo demás en el plan de salvación se ha cumplido exacto al pie de la letra al minuto en el reloj de Dios. Esto también se va a cumplir. Yo no lo dudo un solo minuto. Y por eso vengo de tan lejos, para alertarles a ustedes que es tiempo de prepararnos. Ahora mañana vamos a iniciar el estudio de esto. Hoy tenía que mostrarles por la palabra de Dios que Dios tiene un calendario para todo y que hay una fecha señalada para cada evento en el plan de redención. Y todo se cumple de acuerdo al plan de Dios. Pero mañana vamos a entrar, a estudiar, por qué Dios manda un mensaje final, el último, al planeta Tierra. Es más, ¿saben ustedes? que ya el juicio previo a la venida de Cristo se está llevando a cabo en el cielo. Y para eso sí hay fecha señalada. Lean por un momento Hechos 17. Hechos 17. Dice el versículo 30 y 31. Pero Dios... Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado. De los muertos. El mismo varón que resucitó de los muertos es el que va a juzgar al mundo con justicia, y hay un día establecido en el cual él lo hará. Aún para el juicio hay una fecha establecida, y hay un mensaje que va a ser anunciado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué dice? Ha llegado. Pues sí, yo estoy aquí para decirles que la hora del juicio ha llegado y que ya el juicio se está haciendo en el cielo y les voy a mostrar por la palabra de Dios que eso es así. Con fecha exacta, señala la hora del juicio. El juicio comenzó primero por los muertos, pero luego sigue por la generación que está viva. Y Dios nos va a dejar saber cuando eso suceda. Porque así como el Yom Kippur, ¿saben lo que es el Yom Kippur? Día del juicio, la fiesta. Del día de expiación, día de juicio, se anunciaba con el sonido de trompetas. De igual manera, Dios va a hacer sonar siete trompetas que nos van a anunciar a nosotros que ha llegado la hora del juicio de los vivos y que es la última generación. Que se acabó. Mañana vamos a entrar a estudiar ese tema. Ahora ven ustedes la importancia. Lo que vimos es historia, pero nos da una base para tener una fe en ese Dios que no se equivoca, que él señaló las fechas exactamente como tenía que suceder y así sucedió. Para cada cosa él tiene su momento, tiene su fecha señalada de igual manera para este tiempo del fin. Hay un mensaje que tiene que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo que ha llegado la hora. Del juicio de Dios. Y vamos a ir estudiando ese mensaje y cuán importante es para nosotros poder tomar decisiones con respecto a eso, para que no nos tome por sorpresa. Quiere el Dios del cielo impresionar nuestros corazones con la brevedad del tiempo que queda. Y esto no es un cliché, esto no es un decir. Es una realidad. Estoy totalmente convencido de que las profecías de la palabra de Dios las tenemos delante. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. San Marcos 1. 15 arrepentíos y creed al evangelio la fe el creer viene por la palabra de Dios Romanos capítulo 10 nuestro último versículo esta noche Romanos capítulo 10 dice el versículo 9 Vamos a leer el 8 también. Desde el 8. Dice, mas, ¿qué dice? ¿Qué dice la escritura? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con... Tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Para ser salvo hay que creer y hay que invocar el nombre del Señor. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Huh. Quiere decir que para que tú y yo seamos salvos, tenemos que invocar el nombre del Señor. Pero, ¿cómo vamos a invocar aquel de quien no hemos oído? ¿Cómo vamos a invocar en aquel en quien no creemos? Pero para creer tenemos que oír. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y luego termina diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, yo les puedo garantizar una cosa, yo no vine aquí porque quise. Vengo aquí porque Dios me envió. De eso estoy plenamente seguro. Dios me envió. Yo sé quién me envió. Pero también te dije al principio que tú no estás aquí porque sí, por casualidad. Alguien dirigió tus pasos hasta aquí. Alguien te trajo porque Él quiere que tú seas salvo. Y ya leímos al principio que le plugo a Dios, le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y tú dices, ya lo creo que es locura. Habla, habla y no termina. Y con este frío. En el plan de Dios, Él quiere salvarte a ti y a mí a través de la predicación. No hay otra manera. No hay otra manera. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios nos manda. Y y de predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios tiene un plan y en ese plan... Estaba yo llamado para predicar y enviado a predicar. Pero en ese plan estabas tú, traído, como dijimos al principio, por el Espíritu Santo, que guió tus pasos hasta aquí. Miren a dónde estamos. ¿Cómo Dios te trajo de allá, de tan lejos de donde tú estás? O de cerco de lejos, pero te trajo aquí, a este lugar. ¿Por qué? No son casualidades. Ni siquiera seamos soberbios para decir, ah, no, yo tomé la decisión de venir, por eso estoy aquí. No. no. Es Dios quien te trajo. Y Él tiene un plan para tu vida. Y Él sabe cuándo y a qué hora. Eso es lo que estoy tratando de decir. Nunca es tarde. Podemos haber desperdiciado mucho tiempo en nuestra vida lejos de Dios. Pero cuando llega el momento en que Dios te llama, en que Dios te trae, en que ese imán que es Cristo te captura, te atrae con fuerzas, con, con cuerdas de amor y te trae. Si tú no te resistes, déjate salvar porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Dios va a hacer lo posible para salvarte a ti como a mí. Lo único que tengo que hacer es no resistirme, no endurecer mi corazón. Y Dios mismo se encarga de hacer el resto. Y Dios tiene un plan para tu vida y para la mía y para cada uno de los que estamos aquí. Él quiere salvarte y quiere que tú seas medio de salvación para otros. ¿Entiendes eso? ¿Sabes lo que es el eslabón de la salvación? Un eslabón trae al otro y el otro trae al otro. Y si se rompe un eslabón, se rompe la cadena. Y tú eres parte de ese eslabón de salvación. Y a través de ti y de tu salvación va a venir la salvación. ¿Quién sabe de tu hijo, de tu hija? Porque ya lo dice la escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y qué. Y tu casa. Estás entendiendo ahora que en el plan de Dios tú puedes ser el eslabón para atraer a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa a tu hermano, a tu hermana, yo no sé quién es, pero Dios sí lo sabe. Y por eso Dios te trajo. Que el Espíritu Santo haga su obra y que tú no te resistas. Mañana vamos a comenzar un poquito más temprano para terminar más temprano también. Hoy tuvimos problemas técnicos. Para aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, estamos transmitiendo desde... La ciudad de Encarnación en el hermoso país, la República del Paraguay, en el corazón de Sudamérica. Aquí estamos. Encarnación es la segunda ciudad en importancia del país, después de la capital Asunción. Y estamos muy cerquita de la frontera, las márgenes. Aquí en el parque donde estamos reunidos, estamos a las márgenes del río Paraná, que divide. Argentina, de Paraguay y también de Brasil. Estamos justo cerquita de los tres países. Y desde aquí estamos transmitiendo para todos ustedes. Y termino diciéndoles, tampoco el hecho que tú hayas sintonizado a esta hora el canal de televisión, que tú nos estés viendo a través de las redes sociales o a través de la radio nos estés escuchando en la cadena de radios o de canales de televisión, tampoco es casualidad. Dios lo permitió, porque también Él tiene un plan para tu vida. Digámosle al Señor, Señor quiero, porque si hay una cosa que Dios sí respeta, ¿eh? es el libre albedrío. Él planea, Él guía tus pasos, Él te atrae. El imán tiene su poder, pero yo puedo frenar. Por eso te decía, si tú no te resistes, Él te va a salvar. Pero hay muchas personas que resisten. Que ese no sea tu caso ni el mío. Que seamos hijos de salvación. Pidámosle al Señor que Él ablande nuestro corazón. Que le dejemos trabajar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ser la obra para la cual fue. Enviada. Dijo el Señor: La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la he enviado. ¿Y cuál es el propósito de la palabra? Llevarnos a aquel que es el único que puede darnos salvación. Porque Jesús dijo: Vosotros escudriñáis las escrituras porque creéis que en ellas tendréis vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, pero el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No seamos nosotros de los que nos resistimos. Dejemos que el Señor haga su vida en nosotros, porque Él sabe cuándo, cómo y a qué hora. Les invito a que nos pongamos en pie en esta hora y vamos a concluir yo quiero preguntar hay alguno aquí que sintió que dios le estaba hablando a él o a ella a ti a tu corazón sientes como que dios te habló a ti quieres decirle al señor en esta hora señor yo no quiero resistir tu espíritu santo quiero ser salvo quiero ser salva quiero que Dios haga su obra en mí pastor gambeta ore por mí para que el Señor siga haciendo esa obra y ese calorcito que sentía en mi corazón que Dios me estaba llamando también a mí que se haga una realidad en mi vida hay alguien aquí que quiere decir pastor ore por mí amén el Señor te bendiga amén el Señor te bendiga Alguien más. Allí donde estás, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Amén. Señor te bendiga a ti y a ti y a ti y a ti y a ti. Alabado sea su nombre. Yo sé que es difícil arrodillarnos, pero yo acostumbro a orar a mi Padre Celestial porque le respeto mucho de rodillas. Si tú puedes hacerlo, arrodíllate conmigo. Y si no, Siéntate y inclina tu rostro allí donde estás. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí estamos en la quietud de esta hora, arrullados por la lluvia que cae sobre el techo, en medio de este hermoso lugar junto al río, alabando tu nombre. Y en esta hora de quietud, habiendo escuchado tu mensaje estando convencidos que tú tienes para cada cosa su tiempo y su hora, reconocemos, Señor, que ha llegado el tiempo y la hora para cada uno de nosotros. Llegó el tiempo de ponernos de parte tuya, de aceptar tu llamado, de no resistirnos a tu invitación. Gracias, Señor, por esas manos que se han levantado. Tú conoces la sinceridad con que cada uno levantó su mano. Y tú que extendiste primero la tuya, porque tú tomaste la iniciativa. Ya leímos, Señor, que ninguno de nosotros conocemos a Dios, sino que tú eres quien nos conoces a nosotros primero. Y porque tú tomaste la iniciativa y nos trajiste para iniciar el proceso de escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya que tú iniciaste el proceso, complétalo, Señor, para nuestra salvación. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada corazón. Toma esas manos que se levantaron dentro de la tuya, que es todopoderosa. Y no nos sueltes, Señor. No nos dejes caer. Que estos primeros pasos que hemos de dar contigo, tomados de la mano, nos lleven un día a entrar por las... Puertas de perlas de la nueva Jerusalén. Oh Señor, anhelamos el día de tu venida. Sabemos que está muy cercano. Todo a nuestro alrededor nos dice cómo está el mundo. Y aún cómo está nuestra amada iglesia adventista. Nos dice que esto se está acabando. Anhelamos, Señor, esa tierra mejor. Y por eso te agradecemos por habernos traído. Para que tu obra se haga en nosotros. Bendícenos a cada uno, bendice a aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, donde quiera que estén, que también tú los abraces, que tú los arropes y que puedan saber que tú has puesto su mano sobre ellos y tus ojos en ellos y en cada uno de los que estamos aquí para salvarnos. Danos esa seguridad que al ir a descansar en esta noche y meditar en toda la manera como Dios, como tú Señor nos has hablado, que podamos darte a ti la gloria y la honra. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre ante el cual se doblará. Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, a Él sea la gloria, el imperio y el poder en el mundo y también en nuestra vida. En Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.